front slash nixerf espacio register espacio el password y tu email. O sea, reemplazas la palabra password por el password que tú quieras ocupar y reemplazas la palabra email por tu correo. Por ejemplo, como dice en el video, en vez de password ocupa la palabra contraseña 23 y en vez de y en el correo coloca demos speedrunslive arroba yahoo.cl. Wow. Y ahí puede ser cualquier correo en realidad. Sí, el que tú tienes personal. Sí, porque, de hecho, la idea es que sea correo personal para que en caso de que se te olvide la contraseña y quieras recuperar tu clave, probablemente también la clave al correo que colocaste en este caso. Ah, ok. Entonces, una vez que hagas eso, el nick que tú proporcionaste va a estar registrado y la única forma de acceder a ese nick va a ser a través de ocupar esa contraseña que tú escribiste, ¿no? Ah, ok. Es sencillo. Muchas gracias. Ya, dale, no hay problema. ¿Cuál te veo? Ah, no, está de ahí, ¿verdad? Vamos a suponer. ¿Cómo lo viste tú, Belt? ¿Te gustó el evento? Sí, sí, a mí me gusta muchísimo, la verdad. No, sobre todo, ya te digo que me gustó mucho cómo lo organizasteis, porque lo vi todo muy muy limpio, ya te digo, sin, no se notaron fallos ni nada. Y sobre todo, vamos, se me hizo muy, muy, muy divertido porque, bueno, es que todos en general, es que me parece la hostia. Sí, es que la mentalidad con la que hicimos el evento era bien sencilla. Era, es una estupidez tratar de mostrar el evento o mostrar a la gente que está participando el evento como si fueran grandes o grandiosos o speedrunners, ya, porque en realidad en general todos son malos. No hay ninguno que destaque demasiado por sobre el resto, tanto con tantas excepciones. O sea, por ejemplo, Lepi, Cabezón es bueno, Lynx es bueno, Calco, bueno, el resto son todos mediocres, son promedio. Entonces, la idea, si tú simplemente te dedicas a mostrar speedruns y a explicar lo que están haciendo, el gameplay no te va a llamar la atención mayormente, porque en general el gameplay no es tan bueno, ¿ya? Pero lo que sí puedes aportar en esta clase de eventos es no tomándolo tan en serio y dejando que un complemento entre reírte, hablarte o conversar sobre lo que está haciendo el chico en pantalla, por lo mismo era el micrófono abierto y que no tuvieran que guardar como silencio en la ronda, sino que podían interactuar cuando quisieran, y al mismo tiempo también darle espacio a que el runner pudiera explicar su juego de repente, o a que el comentarista le prestara apoyo y también mencionara lo que estaba haciendo en pantalla, pero en el fondo esa fue como la ciencia. De hecho, si tú ves algunos videos de la clase Game Don't Quit hace muchos años, así era antes. O sea, eran todos los chicos en una sola habitación, todos sí, hablando. Sí, era mucho más divertida también, eso sí. Era, entonces eso era lo que nosotros queríamos plasmar, o sea, tratar de hacerlo de otra forma encontramos que era un tanto absurdo, porque por lo que te decía, que si dejas solamente que el gameplay hable por sí mismo sin recurrir a que los chicos muestren como que lo están pasando bien o a burlarte de las cosas que están pasando en pantalla o echar bromas, etcétera, no es tan atractivo, ¿sí? Como te decía, al final todos son mediocres para hacer speedrun en general, entonces encontramos que ser la mejor dirección. En ese aspecto, o sea, me resultó más como más familiar o más amigable lo que es el ambiente. O sea, si lo comparamos con lo que nosotros hicimos, yo sé algo que sí que eché en falta, es el hecho, en nuestro caso, es el hecho ese de decir, es que la persona que está jugando y la persona que está comentando, yo no tengo ni idea de qué están diciendo, porque como había tanto ruido de ambiente, yo no oía nada. Entonces nosotros, los demás, estamos en plan de, bueno, pues nada, nos quedamos viendo lo que hacen y ya está. Pero claro, a mí me daba envidia el veros a vosotros, el hecho de decir que están ahí todos en mi misma habitación, oyen todo lo que pasa, que lo hablan todos entre ellos, se divierten, ¿sabes? Me gustó mucho más el ambiente por eso, porque lo veías todos entre todos y se notaba. O sea, la diversión que vosotros mostrabais, yo creo que se aplicaba también al chat. O sea, el chat también se estaba divirtiendo y también con todo. En todo caso, igual se entiende en el caso de la maratón de España. O sea, ustedes estaban formando parte de un evento más masivo, entonces era como obvio el hecho de que, claro, sí, de que no se pudieran escuchar por el mismo ruido ambiente que se generaba. Eran dos maratones completamente distintas, la verdad. O sea, no, sí, sí, sí. Si bien apuntaban a lo mismo, eran distintas formas de abordarlas. O sea, imagínate que otro punto, que no sé si es tan influyente, pero sí se puede considerar, el hecho de que su maratón era benéfica y la de nosotros no.
Claro, eso también, es verdad. Por lo tanto, el hecho de que una... A mis ojos al menos, no sé si mucha gente lo comparte, hemos estado hablando. El tema de que si una maratón es benéfica, inmediatamente tú estás representando a una organización. Por lo tanto, tu nivel de seriedad a la hora de realizarla es distinto. Por lo mismo, si nosotros, por ejemplo, esta maratón hubiese sido benéfica, quizá hubiésemos tenido que reducir un poquito más el tema del vocabulario, las groserías. Si te fijas, nosotros estamos todo el rato hablando muy chileno, sí, apunta a puras groserías, puteadas, y nos daba lo mismo, porque en el fondo lo único que nosotros estábamos representando era a nosotros. Entonces era irrelevante que alguna persona se sintiera o ofendida o que no entendiera de manera completa el idioma o que encontrase que las dos bromas eran demasiado subidas de tono. Nos daba exactamente lo mismo, que no teníamos que representar absolutamente a nadie. Pero no era mismo. Lo bueno es que además es que se veía todo que lo hacéis muy natural, o sea, a lo mejor hay gente que no se ha visto tanto o no ha conversado tanto con vosotros, pues no lo notaría, pero... Por ejemplo, yo personalmente, ya que ya llevo meses y hablando con todos vosotros, yo os veía igual, o sea, no veía decir, es que como están en persona o están en un evento, están a lo mejor comportándose de una manera diferente, no. Es que todos seréis tal cual, como comportáis por aquí por el Discord. Exactamente. Bueno, eso es lo otro, que se tornó en un ambiente muy, muy familiar. O sea, la mayoría de los chicos, eso sí, se conocían, o sea, a ver, no se conocían en persona, pero llevaban mucho tiempo relacionándose entre sí, entonces era una... Por lo mismo se dio un ambiente muy familiar, como decía esto. O sea, yo a Nirvana, a Facha, a Lepi, a Alfredo, a Necro, a Rebe, yo los conocí hace mucho tiempo. Entonces, cuando los vi, bueno, igual algunos ya los conocía de forma física, solamente a Nirvana y a Facha, ¿no? Pero yo llevo mucho tiempo compartiendo con ellos, entonces era una forma muy natural de tratarnos. Lo mismo estos chicos, por ejemplo, Lynx, Will, me imagino que Calco, Marvin, que también se relacionan hace harto tiempo, entonces el hecho de verse en persona fue como, ah, ya, así es este weón, pero se seguían tratando de la misma forma, muy, muy familiar. Y también eso se tradujo en que cuando nos conocimos entre